Soy Javier Hernández, Xavier Hernández, el director de esta casa que se honra en acogerles, el Centro de Estudios Jurídicos y de Formación Especializada de Cataluña. Nos han pedido brevedad porque el magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez, tendrá que intervenir cambiando un poco el programa porque tiene que coger un AVE a las 11, así que nuestras intervenciones inaugurales serán muy cortas y nos habrán de disculpar. Y nos van a disculpar la brevura de nuestra intervención. Yo, como director de esta casa, simplemente manifestar mi complacencia porque se pueda celebrar aquí este acto. Lo hacemos a propuesta de la magistrada Núria Bassols, como directora del programa de políticas de transparencia de la Generalitat. Y nos honra, además, no únicamente tratar este tema y tratarlo a su petición, sino tratarlo con todos ustedes y, además, con un elenco de ponentes, de magistrados, de magistradas, de personalidades tan excelentes como las que en el día de hoy nos acompañan. Por lo tanto, manifestar esta satisfacción, saber que el Centro de Estudios siempre está a su disposición. Yo digo siempre que es un mandato legal, nos creó la ley para eso, pero además es nuestra vocación y nuestra ocupación. Por lo tanto, siempre que todos ustedes, cualquiera de ustedes necesiten de este centro, pónganse en contacto con nosotros o directamente conmigo, porque estamos a su servicio. Yo les acompañaré en el día de hoy y, por tanto, espero que tengamos una magnífica y muy instructiva jornada. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Buenos días, buen día. Se oye mal otra vez. No lo conseguimos. ¿Ahora? Mejor. Gracias. Sobre justicia y transparencia, pero yo creo que los ponentes que vendrán, que vienen después y que van a hablarnos sobre estas cuestiones, tienen unos conocimientos muy superiores a los que puedo tener yo y, por lo tanto, les vamos a dejar a ellos. Yo simplemente quería dar la bienvenida a los ponentes que han venido, pues bueno, algunos de ellos de Madrid y me parece que alguno aún tiene que llegar. Y me ha hecho especial ilusión estar hoy aquí y que esté Teresa Palacios, con la que he compartido ciudad y juzgados en Hospitalet de Llobregat. Hace mucho tiempo de eso ya, mejor olvidemos los años, no los digamos. Y la verdad es que hace ilusión volver a reencontrarse con los compañeros. Solo quería decir que desde el Departamento de Justicia estem intentant ajudar una mica a la transparència amb el que és pròpiament l'activitat jurisdiccional, bueno, l'activitat dels jutjats i tribunals. I en aquest sentit estem impulsant una miqueta, a part de les 51 mesures que suposo que algú farà referència després, que es van fer a Catalunya per donar lloc a la transparència, també estem donant impuls a algunes mesures que se'ns han estat demanant. Una d'elles és sobretot el donar suport i reforç als jutjats on s'estan ventilant casos actualment en diem de corrupció. I en aquest sentit, atenent a les peticions del Tribunal Superior de Justícia i de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior, aleshores el que fa el Departament és posar reforços i donar ajuda en la mesura que és possible en aquests jutjats perquè les causes no tinguin un retard superior al que tindria o no tinguin més retard del mínim necessari i així donar suport al que és pròpiament a l'activitat del jutjat. En aquest sentit, crec que també estem intentant impulsar mesures perquè d'una vegada per totes la llei que en diuen ara, o la llei d'enjuiciament criminal, que en diuen de llei processal penal, ja surti o intenti que ja puguem tenir una llei processal penal nova i en aquesta llei ja s'estableixin clarament quins són els plaços per a aquestes instruccions, que no poden ser superiors, com es diu, a 5 anys, perquè tot procés superior a 5 anys ja no, crec que no pot ser just per ningú, per cap de les parts, i en aquest sentit crec que estem intentant pressionar, o si no és pressionar, com a mínim impulsar que hi hagin mesures d'aquest tipus. I també crec que estem a favor també que la informació per part dels jutjats i tribunals, qüestió molt discutida des que tenim la llei orgànica o l'avantprojecte sobre la taula,
que la informació de tot el que és qüestió de tribunals sigui donada pels propis departaments de premsa dels propis tribunals superiors de justícia, Tribunal Suprem o de l'organisme que sigui, no deixant que aquesta informació es vagi obtenint de diferents llocs, el qual provoca unes situacions realment de judicis paral·lels, jo crec, absolutament, que no són gens desitjables. Bé, com que m'han dit que sigui breu, acabo aquí, dono la benvinguda a tots i espero que sigui un dia molt profitós per treballar. Gràcies. Thank you.